Nexel Extreme Fighters Latino presenta desde el Foro Polanco, Ciudad de México, el evento principal de la noche. Damas, que no sé, este evento es transmitido por Skype. Sanciona el Consejo Latinoamericano MMA, CLAM. Comisionado Gerardo Archea, supervisor Arturo Muñoz. Señoras, señores, tenemos a continuación. Invitamos primeramente en este escenario del Distrito Federal, Alfredo Contrario, invitamos a Jorge López. Damas y caballeros, como jueces para esta pelea, Eric Schimmer. Agradecemos también la presencia de Enrique Chimero, Eric Omar Montaño, juez auxiliar Mónica Lares. Damas y caballeros, el tercero en la superficie, Joel Neri Jiménez. Damas y caballeros, a continuación, XFL Nextel Extreme Fighters Latino presenta el campeonato en la división de peso medio. Pelea pactada a 5 rounds. Presentamos primeramente con 80 kilos 900 gramos, con un historial de 8 peleas ganadas, 2 perdidas, del Distrito Federal México. El aplauso es para Alfredo Morales, el Tsunami Morales. Presentamos en la esquina contraria, con 80 kilos, 100 gramos, con un historial de 10 peleas ganadas, 3 perdidas, del Distrito Federal México, con ustedes, Jorge López, de Booker López. Bueno, señores, pues estamos listos para el evento súper estelar de esta velada. Venga con él. Noche de campeonato. Peleador, venga con él. Vamos a ir al centro del escenario porque ahí Joel Jiménez va bien, a dar señores, las últimas indicaciones. Las antes de la 10 segundos antes de que se termine el round, les voy a decir 10 segundos para que estén al pendiente cuando digo alto. Alto es alto total. ¿Alguna duda? No se sujeten de la malla. Hay que cuidar mucho los golpes a la nuca, codos descendentes. ¿Dudas? Choquen sus guantes a sus esquinas. Mucha suerte, señores. Gracias. Gracias. Es alto total, Memo y Rodrigo Úrsula. Y ahí te lo digo, Tsunami, para que lo tomes en cuenta, ¿no? Claro que sí, vamos a ver. Cuando lo estaba haciendo en la entrevista personal de sus cápsulas, pues, esa fue la pregunta. ¿Por qué te dicen Tsunami? Vemos a la gente. Y él mismo responde que se lo pusieron porque sus peleas son muy rápidas. Como cuando llega un tsunami, se lleva las cosas y se va. Listo. Pero listo. Entrevistando también a Booger en ese aspecto, pues él estaba muy consciente de eso y dijo que no se iba a acabar la pelea en el primer round. Bueno, pues vámonos entonces. Evento estelar de la velada. Esta noche de campeonato en exclusiva en el Sistema Sky desde la capital de la República Mexicana. Está Alfredo Morales, el Tsunami, en ese pantaloncillo corto en azul. Enfrenta a Jorge López Booger. Se está llevando a la lona. Excelente derribada de Booger sobre Alfredo Morales. La situación no parece ser que vaya a ser tan sencilla. Memo Salas en el arranque de esta batalla. Cuidado, golpes a la nuca. Sí, vamos. Pero veo la mano izquierda del Tsunami. Está a punto de intentar un triángulo. Recordemos que es también buen practicante de Jiu-Jitsu. Y sus peleas pasadas las ha ganado usando
jiu-jitsu precisamente. Ahí la mano izquierda va a tratar de empujarla y pasar una de las piernas atrás de la cabeza para intentar un triángulo. Véanlo, ahí va. Entonces, está muy tranquilo Tsunami. Ha ganado con llaves de brazo y llaves de pie. Entonces, estuvo entrenando muy bien. Ahí está. Esa es la pierna que quería mostrar que pasó. Devuelve el brazo. Y bien defendió. Pero ahí está intentando la llave de brazo. Y ya ganó. El vencedor de esa pelea por sumisión. El aplauso para el campeón, Alfredo Morales, el Tsunami Morales.